El operativo realizado por el Organismo de Investigación Judicial en Lomas de Cocorí dejó un detenido y un decomiso de droga, dinero en efectivo y una pistola. Las autoridades intervinieron un búnker en la zona y el resultado fue el siguiente: 1589 dosis de crack, 150 picaduras de marihuana, 20 puntas de cocaína, una pistola y 314 mil colones en efectivo. Sí, efectivamente, hemos estado fuertemente aplicando la lucha contra el narcomenudeo, narcotráfico, ¿verdad?, en la zona. Y ayer pues se intervino un búnker en el sector de Barrio Cocorí, de San Isidro de Pérez Celedón, y realmente se logra la detención ahí de un sujeto de apellidos Gutiérrez Hidalgo con una gran cantidad de droga. Las autoridades venían trabajando desde hace semanas atrás denuncias de la actividad ilícita que se realizaba en esa comunidad de Pérez Celedón, pero fue hasta el martes por la tarde cuando realizaron todo un despliegue que dejó como detenido a Gutiérrez. Este lugar es muy problemático, ya tenemos bastante información sobre él, hemos estado trabajando sobre este tema bastante tiempo también, con muchas informaciones confidenciales que nos ha estado llegando y recibiendo en el despacho. Y por supuesto que estamos trabajando en forma conjunta también con el Ministerio Público y con Fuerza Pública en este tema de lo que es narcomenudeo y tratar de ir eliminando un poco las ventas pequeñas y medianas del cantón. Este hombre contaba con antecedentes y es originario de la zona fronteriza sur. Sí, esta persona es de Ciudad Neira y ya tenía antecedentes por los mismos delitos, por infracción a la ley de psicotrópicos, y en este momento, bueno, lo estamos procesando nuevamente y estamos coordinando todo para ver si se pasa a la Fiscalía de Flagrante. Entre la droga incautada y el dinero en efectivo, este golpe por parte del Organismo de Investigación Judicial supera los 2 millones de colones. Sí, efectivamente, estamos hablando de un monto bastante elevado en cuanto a lo que equivale toda esta cantidad ya al momento de hacer las ventas, ¿verdad? Estamos tomando en consideración que es un golpe fuerte y bastante bueno para nosotros desde el punto de vista de las autoridades policiales de la zona y que estamos tratando de hacer lo mejor posible. En el OIJ anuncian que seguirán firmes en su deseo de acabar con el narcomenudeo en el cantón generaleño. Seguir trabajando sobre este tema, ya que hemos detectado cualquier cantidad de ventas pequeñas y medianas en el cantón y que mucha gente también nos ha estado informando. Una fuente cercana a SN Sur Noticias comentó que el hombre detenido contaba con un beneficio otorgado por adaptación social.